days. I need to learn how to cherish and love my little self. I just wanna be. Muy buenas noches, tropa de SAF, bienvenidos a un nuevo directo. Esta vez en horario nocturno, la primera vez que lo vamos a hacer en horario nocturno. Y lo hacemos ni más ni menos que con doña Marta Retamosa. Buenas noches, Marta, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. Bien, estoy bien. Lo de doña... suena eso demasiado... todavía no. Suena eso todavía no. Demasiado formal, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a iniciar una entrevista contigo aquí en un nuevo directo de Radio SAF en el que vamos a hablar de algunos temas y los que puedan formular los que nos están siguiendo, que les repetimos que pueden lanzar sus preguntas por medio del Facebook y nosotros se las trasladaremos a Marta para que ella las responda. Una pregunta por vecino o vecina, por favor, ¿vale? No hagamos repreguntas porque esto es una entrevista y no un debate, ¿vale? Marta, concejala de Economía, Hacienda, Participación y Transparencia, ni más ni menos. Creo que tenemos todos claros más o menos lo que es Economía y Hacienda, pero las áreas de participación y transparencia, ¿cuáles son las áreas, las tareas que conlleva esa concejalía? Pues la de participación ciudadana se trata de crear un entorno en el que los vecinos tengan una participación activa en la política. Sí. Cuando hablamos de participación ciudadana, participación activa, no estamos hablando de opinar, sino de meterse a gestionar, de crear proyectos, de proponer cualquier cosa. Eso lleva una estructura, una serie de comisiones y de estructura, que no es simplemente un cuestionario de Facebook o rellenar una encuesta. No, hay que reunirse, hay que crear unos consejos ciudadanos, que se llaman juntas de barrio, consejos ciudadanos, existen diversos nombres. Y es una estructura compleja, que además cuenta con sus estatutos y cuenta con los estatutos que crean los propios ciudadanos que los forman parte. Luego, por otra parte, la transparencia. Bueno, la transparencia al final no es más que el dar a conocer a todo el mundo de una forma sencilla y que sea entendible de toda la gestión municipal. La transparencia viene marcada por ley, pero es dar esos datos de una forma entendible y manejable, que cualquier persona que entrase la supiese entender. O sea, y es más complejo de lo que parece. Lo de la transparencia. Sí. Y, por ejemplo, lo de la participación, para que se me quede claro, si a mí se me ocurre un proyecto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué paso tengo que dar? Para que os llegue a vosotros y en un futuro fuera posible, fuera viable y ejecutable. Pues en un inicio, que ya habíamos empezado este año, pero bueno, la pandemia pues ha detenido todos los procesos presenciales, sí. Ya habíamos empezado y vamos a empezar a final de marzo, se crean una serie de reuniones, de comisiones en las que la gente que quiere participar se publicita, la gente que quiere participar se une. Y de ahí ya nacen los consejos en los que cualquier persona puede ser miembro de ese consejo, sí. Y es donde se aportan los proyectos, se ve la viabilidad, el coste, por qué sí, por qué no, se eligen, se dan prioridades, pero eso se inicia con unas reuniones iniciales. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, una plataforma que también estaba conjuntamente, una plataforma en la que cualquiera puede enviar sus proyectos y el consejo los puede coger y darles prioridades, votarlo, ver la viabilidad, el coste, etc. Ya. Es decir, al final, pero hay que crear esa estructura de participación activa. Esa estructura de momento no está creada por el tema de esto de la pandemia, no. Que ha paralizado todo, me imagino. Exacto, porque ahí sí que hay una parte que es de formación. Sí. Una parte que necesitamos formarnos todos en lo que es la participación activa, que no es la opinión la tenemos todos, pero la participación activa es un pasito más. Entonces, hay una parte que es de formación que era necesariamente presencial, que todos nos viéramos las caras delante de una mesa, uh-huh. Con grupos de 25 personas, sí. Varios grupos de 25 personas, y que se hicieran diversos consejos sectoriales.
Entonces, claro, eso sí que se quedó paralizado porque eso empieza en enero a gestarse, pero hasta finales de marzo no se iba a poner en marcha. Y nos hemos quedado ahí. Esperemos que después de verano podamos hacerlo. Eso te iba a preguntar. Después de verano vais a intentar retomar esas reuniones iniciales, ¿no? Sí, a ver cómo funciona esto y cómo vamos evolucionando en la pandemia. Y entonces haremos lo que teníamos que haber hecho hace 3 meses. Claro. Marta, ¿cuáles son las medidas a corto y medio plazo en el área de transparencia que tienes pensado poner en marcha? Pues bueno, en el área de transparencia, inicialmente ya tenemos un portal, pero sí que es cierto que el portal de la sede electrónica es un poco farragoso, es incómodo. Entonces, sí. A corto plazo es un portal de transparencia mucho más intuitivo, mucho más manejable, que todo el mundo pueda entrar y vea dónde tiene que entrar las ordenanzas, el presupuesto. Eso ya está ahí, está publicado, está el portal de transparencia, la sede electrónica, pero sí que es cierto que es incómodo de utilizar. Y como ya he dicho antes, la transparencia se trata que sean datos que la gente pueda manejar de forma fácil. Entonces, estamos en este momento, lo que estamos haciendo es crear un portal de transparencia mucho más visual y mucho más intuitivo, que se pueda ver desde el móvil, desde cualquier cosa. Y a partir de ahí, actualizar todos los datos. No solamente los que te pide la ley, sino todos los datos. Vale. Oye, ¿el hecho de formar parte en un gobierno de coalición te ha cambiado la forma de ver la política municipal y, en general, te ha cambiado la forma de verlo? A ver, la verdad es que no. No porque, a pesar de pertenecer a un partido político de los que han llamado siempre del bipartidismo, que han llamado siempre de los que quieren mayorías absolutas, realmente la gente más joven, la que íbamos por detrás, siempre hemos pensado que la diversidad y el poder hablar, el sentarte a hablar y cambiar impresiones, enriquece la política. Uh-huh. Entonces, no me ha cambiado. Lo que pasa es que sí que es cierto que generalmente no hay mucha costumbre de sentarse a dialogar. Estaremos de acuerdo, no estaremos de acuerdo, pero sentarse a consensuar, a dialogar, es muy importante y eso enriquece la política al final. No, nadie tiene la verdad absoluta y tampoco tiene todas las ideas. Entonces, no me ha cambiado mi forma de verlo. Pero, a ver, vivirlo en primera persona es diferente, pero siempre he pensado que la diversidad enriquece. Hombre, debe ser. Yo siempre he considerado que es mejor así, consensuar ideas para iniciar proyectos. Vamos a tocar el tema de la piscina. Ya sabes que aquí en San Antonio de Benajever la piscina es un tema ahí muy delicado. ¿Consideras que es viable y eficiente un modelo de externalización de la piscina manteniendo la titularidad municipal de la piscina? A ver, siempre hemos oído que todos los servicios hay que municipalizarlos, que todo tiene que ser dependiente de los ayuntamientos, pero realmente los recursos humanos, no económicos, estamos hablando de los recursos humanos que tiene un ayuntamiento pequeño, son muy limitados para dar un servicio de calidad y el servicio que requiere. Entonces, externalizar el servicio de la piscina, pensemos que no es la piscina de ir a nadar un baño libre, porque eso sería muy sencillo, es tener. Realmente lo que necesitas ofrecer es poco. En nuestro municipio lo que se está pidiendo de la piscina es un complejo deportivo. Es decir, que haya clases dirigidas, que haya muchas cosas. Y eso para un ayuntamiento, para la administración pública en general, es muy complicado. Uh-huh. Los horarios a la carta, varias horas, eso en recursos es muy complicado. Entonces es mucho más eficiente para dar un servicio de calidad. Eficiente tanto económicamente como un buen servicio para el ciudadano. Otra cosa es lo que cada uno, pues el brindis al sol de que todo tiene que ser municipalizado, pero la realidad es que es mucho más eficiente económicamente, con lo cual ese dinero que puedes estar utilizando para eso se puede utilizar para servicios mucho más indispensables y aparte se da un mejor servicio de mucha mejor calidad porque estás hablando de personas especializadas con unos recursos mucho más flexibles que pueda tener una administración pública. Ya. Oye, ¿eres partidaria de una mayor autonomía financiera de los ayuntamientos flexibilizando las restricciones legales? Aquí me han puesto mis guionistas como la no superación de un máximo de déficit público, la no superación de un máximo de deuda, el respeto a la regla de gasto.
A ver, esto es una pregunta trampa. A ver. Es una pregunta trampa. Pues se lo diré. Todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos. No, es una pregunta trampa, pero es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Todos los ayuntamientos, todos los responsables municipales estamos pidiendo a gritos que flexibilicen el uso de lo que se llama superávit presupuestario. Superávit presupuestario es algo muy sencillo. Llegas a final de año, has ingresado más que has gastado y tienes un dinero ahí que quieres gastar al año siguiente. Claro. En este momento, con la mal llamada, pero bueno, con la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, no le voy a poner el nombre, la llamada Ley Montoro por todos, un ayuntamiento no puede decidir qué hacer con ese dinero que él ha recaudado, que se ha gestionado, que ha bajado los gastos y que le ha sobrado. Digo, bueno, pues ahora voy a darle inversiones a los vecinos, mejores servicios, cosas para los vecinos. En este momento no se puede decidir. Entonces, sí, por supuesto que soy partidaria de la autonomía financiera total de los ayuntamientos. Pero no podemos volver atrás a las barbaridades que hace unos años había. Con lo cual, una cosa es que yo pueda utilizar el dinero que gestiono bien económicamente, que es de los impuestos de mis vecinos, y lo pueda gastar para mis vecinos en lo que necesiten. Eso es una cosa. Y otra cosa es que no se cumpla el no gastar más de lo que ingresas, que no es la regla de gasto. La regla de gasto es una cosa muy, muy farragosa, muy complicada y que, la verdad, es un invento de los burócratas. Pero, sino no gastar más de lo que recaudas, evidentemente, y que no te puedas endeudar por encima de tus posibilidades. Eso a mí me parece correcto, que tengas que dar cuenta y que no tengas que endeudarte. Pero, efectivamente, o sea, si nosotros ahorramos y hacemos una buena gestión económica, que revierta en nuestros vecinos, no en el banco, no en pagar nosotros ahora que tenemos una deuda del 10%, a mí me va a obligar a reducir esa deuda. Es ridícula un 10% de deuda para un pueblo como San Antonio, son 700.000 euros. Entonces, claro, que yo tenga que quitármelos de encima en lugar de invertirlos en algo mucho más útil para los vecinos, me parece una barbaridad. Pues nada. Oye, el lío aquel que se montó en Facebook hace unos meses, ¿qué opinión tienes sobre aquella posible censura que se produjo en uno de los portales de Facebook de aquí de San Antonio de Benajever y que la gente, los usuarios de ese Facebook, señalaron como culpable de esa posible censura a un miembro de tu equipo, de tu partido? ¿Qué opinión tienes sobre aquel lío que se montó? Pues mira, en primer lugar no sé exactamente porque no me enteré qué es lo que había sucedido. O sea, ni cuál era el post que se eliminó, según lo que parece ser, que parece ser que se eliminó un post, o se censuró, o se eliminó a alguien del grupo, no lo sé. Sí. No sé exactamente lo que sucedió. Pero, en primer lugar, en mi partido, sobre todo en la agrupación de San Antonio, las personas tienen criterio propio. No obedecen, porque eso sí que lo leí y la verdad es que me pareció de mal gusto. No obedecen a mandatos de nadie. Yo no mando a nadie. Cada uno tiene su criterio propio, que es lo que enriquece al final el que podamos tener ideas buenas para el pueblo. Es decir, nosotros no obedecemos a un mandato o un orden y mando, como dijeron, como quisieron acusar. Eso es lo primero. Por otra parte, si era una de las personas que parece ser que es administrador de ese grupo y que tiene su opinión, la expresó y al final, pues no sé si luego al final, pues dijeron, pues mira, no es la opinión de todos. Pues perfecto, no es la opinión de todos, él expresó la suya. Es un tema muy delicado, en un momento muy delicado, pero vamos, yo respeto tanto la persona que se enfadó porque se le censuró como la persona que lo hizo, porque es criterio propio y no, son dos encuentros, o sea, son dos opiniones totalmente enfrentadas que nunca van a llegar a ningún sitio. Censura yo creo que no ha habido porque se debatió después. Él no estaba de acuerdo, otros administradores estaban de acuerdo y todos lo pusieron en Facebook y no pasó nada. Pero sí que tenemos la costumbre en redes sociales de acusar, de escribir, porque como no estamos frente a frente, uno es muy valiente, el teclado es muy valiente. Es muy valiente en el teclado y entonces se acusa de barbaridades. Yo he leído verdaderas barbaridades en los Facebook. Tampoco hay que hacerle demasiado caso. Yo a las redes sociales en ese sentido hay ciertas opiniones a las que no es que no las tengan en cuenta, pero muchas veces cuando escribimos somos más valientes que cuando estamos cara a cara. Eso te iba a preguntar, ¿sigues mucho las redes sociales? No demasiado. A ver, sí que lo utilizo, yo el Facebook lo utilizo para mí, pues para entretenerme, para tener conexión con gente con la que hace mucho tiempo que no veo por cuestión geográfica y que nos mantenemos en contacto así. Incluso hemos hecho alguna quedada después de muchísimos años, amigos que hace muchos años. Pero realmente
seguir las redes sociales y obsesionarme con ellas, ya te digo que no. Pero a nivel municipal, ¿las redes sociales te pueden llegar a hacer cambiar de idea en la gestión municipal? ¿Algún comentario? Te pueden aportar ideas muy buenas y te pueden dar la impresión de que te estás equivocando. Claro que sí, hay que leerlo todo. Ya. Realmente, cuando te llega una opinión en redes sociales, la lees, bajas otra vez al suelo, porque nosotros al final cuando, somos humanos, todo el mundo es humano, y tú estás viendo una cosa que luego la realidad puede ser para otros diferente. Bajas al suelo, lo miras de, ostras, pues es verdad, y puedes cambiar, no cambiar de opinión, sino cambiar de sistema, de gestión, de, porque puedes estar equivocado, por supuesto que sí. Claro. Ahora cambio a nivel, pregunta a nivel nacional. ¿Qué opinión tienes sobre el cambio de criterio que ha tenido el gobierno estatal por la forma de contabilizar el número de fallecidos por el COVID-19? Que parece que, por lo visto, han usado otro método distinto al que la OMS daba por bueno. Bueno, ahí voy a tirar casi más de deformación profesional. Yo este tema lo veo políticamente, evidentemente, porque cuando uno se dedica a la política todos tenemos nuestra idea, pero yo lo veo más como método científico, lo veo más es de formación profesional, no lo puedo evitar. Tengamos en cuenta que esta pandemia es algo desconocido no para España, sino para todo el mundo. Es un virus desconocido y ha ido sucediendo cosas que han ido cambiando lo que conocíamos del virus. Eso es el método científico. No hay ningún científico que levante la mano y diga, hoy, en estos casos, este virus, esto es así, mañana avanzamos, descubrimos más cosas, investigamos más, y no pasa nada por decir, lo que dije ayer no es correcto, es más correcto esto otro. Es decir, el método científico se basa en no el ensayo-error, pero sí en decir, me he equivocado, tengo que cambiar los parámetros. Hubo un momento en el que se contabilizaban los muertos de una determinada manera. Uh-huh. A medida que ha ido avanzando la pandemia, se han ido descubriendo otras cosas. Sí, España, la OMS ahora ha lanzado una instrucción que dice que se contabilicen todos, cualquiera que pueda ser sospechoso de. Y el gabinete de expertos del Ministerio de Sanidad en la pandemia ha dicho que no todos, es decir, puede ser compatible con el coronavirus, pero no tiene por qué ser coronavirus. Y necesitamos datos ciertos, porque la ciencia se basa en eso. La medicina se basa en datos ciertos, que ha dicho, los que tengamos como PCR, es un criterio. Si siempre se mantiene el mismo criterio, siempre vamos a tener datos ciertos. Lo que no podemos es haber contabilizado hasta ahora los casos que sí, y ahora de repente contabilizar otro tipo de casos, porque entonces nunca tendríamos unos datos en los que basarnos. No podemos cambiar, no podemos ir hacia atrás, por decirlo de alguna forma. Claro. Oye, haz autocrítica, si puede ser. ¿Qué se podría mejorar, según tú, de lo hecho en San Antonio de Benajever hasta este momento? Que tengáis responsabilidad, sea vuestra la responsabilidad de lo que se ha hecho. Pues mira, por una parte, sí que una de las cosas que más rabia, ¿no?, por decirlo de alguna forma, me ha dado... es no haber podido avanzar en la anterior legislatura más en participación y transparencia, porque realmente la economía del municipio requería, el estado económico de las cuentas del municipio requerían un esfuerzo sobrehumano. El municipio estaba como estaba, las cuentas estaban como estaban y ha hecho falta un esfuerzo, ingeniería económica y un esfuerzo por parte de todos los concejales muy, muy potente, que nos ha impedido hacer lo que realmente queríamos hacer, muchas más cosas. Entonces, eso sí. Luego también hay otra parte que los políticos sabemos hacer poco, algunos políticos sabemos hacer poco, otros lo saben hacer muy bien, que es comunicar realmente todo lo que se hace antes de iniciarlo. Es decir, nosotros somos gente sensata y queremos estar seguros, muy seguros, de que lo voy a poder hacer sin problemas, para luego no dar un paso atrás. Hay gente que se lanza a la piscina, lo dice y ya está. Quizá nos ha faltado ese puntito de comunicar en el momento. Y luego, si no, pues ya lo diré, ¿no? Porque muchas veces se ha parecido, no, van sobre la marcha. No, es cierto, o sea, cada paso que se da lleva un trabajo ingente detrás. Pero claro, el no dar las noticias hasta no estar seguro quizá nos ha penalizado un poco. Y ya te digo, y haber dedicado tanto esfuerzo a la parte económica, porque veníamos de una situación muy complicada y hemos llegado a una situación muy favorable.
Pues ojalá sigamos en esa situación, por favor, por favor. Sí, sí, sí. A ver, una vez hecho el esfuerzo, el trabajo es mucho más sencillo. Es ya mantenerse, que es lo que claro. Siempre se ha dicho, que lo difícil no es llegar, es mantenérselo. Exacto. Oye, ¿qué no soportas de tus adversarios políticos? A ver, realmente no hay nada que no soporte de un adversario político. Es decir, al final la política es una cuestión de sentarse con personas que piensan igual o diferente, debatirlo y llegar a acuerdos o no llegar a acuerdos. Yo no hay nada que no soporte de nadie. Soy una persona muy abierta. No, a ver, en general, en mi vida habitual no soporto la mentira. Entonces, si no la soporto en mi vida personal, y en mi, pues tampoco lo soporto en nadie, ¿no? Pero no porque sea un adversario político. Pero realmente como adversario político, yo es que no veo adversarios políticos. Veo personas que tienen ideas diferentes y en algunos momentos las mismas ideas. Yeah. El adversario político, una vez pasan las elecciones, se acabó. Somos personas que estamos trabajando para el municipio. Para el municipio, para que sea esto un poquito mejor. Mira, una pregunta que lanzan por medio del Facebook, que contaras la forma en la que estás aumentando los recursos económicos sin que afecte a los vecinos. ¿Se están articulando mecanismos para aumentar los ingresos a través de tasas existentes? Sí, se está a punto de contratarse ya, es una licitación pública, en la que se va a hacer una inspección tributaria. Una inspección tributaria en la que las tasas estén correctamente aplicadas. Y luego, aparte, ya lo tenemos en marcha, la ordenanza, la famosa ordenanza de la tasa de vuelo, sí, que ha sido muy controvertida, que es la de las torres eléctricas. Eso ya está en marcha y ahí... ¿La tasa de vuelo? ¿De vuelo de volar? De vuelo de volar. ¿De vuelo de volar? Sí, es el uso del vuelo. El uso del vuelo del suelo. El espacio. Es que tiene un nombre sí, espacio. Entonces, es una tasa que se aplica a las torres eléctricas. Nosotros tenemos muchas. Hasta ahora... Ha habido mucha controversia con ella, pero ya está en marcha. Ya está en marcha la ordenanza y en breve se aprobará. Y esa ordenanza realmente es, por decirlo en palabras que entendemos todos, es como un IBI. Como el IBI. Es decir, usted tiene este suelo ocupado con una torre que no me permite tener nada alrededor. Pues, es un uso privativo. Claro. Tiene usted que pagarlo. Claro. Oye, y lo pagan las grandes empresas, claro. Claro. ¿Qué es lo que te gustaría para San Antonio de Benajeve? Ahora, si tú fueras, imagínate, el mago de la lámpara. Uf. ¿Qué te gustaría? Bueno, pues al final, para nuestro pueblo creo que todos queremos lo mismo, ¿no? Un pueblo con mejores servicios, un pueblo donde vivir, donde salir, donde, por ejemplo, el peque, que como te he dicho antes lo tenía por aquí, sí. Donde el peque le apetezca quedarse, le apetezca estar en la calle con mejores servicios, donde la gente salga con mejoras sociales. Porque claro, ahora que salimos una pandemia, una crisis económica, esperemos que no tengamos una crisis social, esperemos, y por lo menos yo espero que en San Antonio no lo haya porque pongamos todos los medios. Entonces yo quiero un pueblo donde apetezca salir, apetezca vivir, tengamos los mejores servicios. Vale, sí, sí. Y los niños quieran quedarse. Ahora una pregunta un poco íntima. Las 3 M's. He investigado y me he dado cuenta que tienen las 3 M's. Mujer, madre y motera, ni más ni menos. ¿Qué te aporta? ¿Qué te aporta en tu vida cada palabra que he nombrado? Madre, mujer y motera, ni más ni menos. A ver, pues empezaré por lo más sencillo. Madre, pues al final es todo, ¿no? Tener un peque y educarlo, que es complicado. Educarlo, ver las dificultades. Ponerte otra vez en intentar recordar cuando tú eras pequeño y te enfadabas tanto y que ahora tú estás igual, ¿no? El famoso lanzamiento de zapatilla de madre que aparece el chiste, ¿no? Es decir, al final, pues la vida da la vuelta y te aporta todo. Para mí, mi hijo es todo. Es mi vida. No. Pero creo, vamos, es utópico, pero es así. No, te lo puedo asegurar. Motera, la moto es algo que llevas en la sangre. Yo lo llevo desde pequeñita. En mi casa siempre han sido muy moteros. Y es la sensación de libertad. Es indescriptible. Tú que lo conoces, sabes lo que es. Sí. Es decir, cogerte la moto, hacer 2.000 kilómetros y vivir 2.000 kilómetros encima de una moto R. Porque aquí somos, digamos que somos diferentes tribus humanas, ¿no? Pues según la moto que tienes, es de un lado o de otro.
Yo creo que he pasado por todos los procesos, ¿eh? Ya te llegará, pues, te lo puedo asegurar. Pues bajarse de 2.000 kilómetros, que ya se te han dormido las piernas, las rodillas, te duele todo, que te ha caído agua encima, lluvia, y bajarte, subir a casa y decir, el año que viene otra vez, el ambiente de Jerez, el ambiente de Montmeló, es algo indescriptible, eso hay que vivirlo, es la sensación de libertad, es otra forma de vida. Cierto. Y como mujer, pues mira, ser mujer, yo siempre soy feminista, porque lo soy, pero soy feminista pensando en que todos somos iguales con nuestras diferencias. Por supuesto, somos diferentes, tenemos las mismas, tenemos que tener la igualdad de oportunidades, tenemos que ser iguales en derechos, somos diferentes. Mujer, pues mujer me ha enseñado mucho, me ha enseñado que la realidad de lo que hoy por hoy hay mucha discriminación. Yo, mi profesión es una profesión de hombres. Y enfrentarte a ese tipo de profesión, a mí me ha costado lágrimas y luego me ha costado pues tener un carácter mucho más, decir, no, más fuerte, por decirlo de alguna forma. Claro. Te hace fuerte. La discriminación que existe y te da rabia, te hace fuerte. Muy fuerte. Oye, ¿qué es lo que te gustaría hacer en la vida que no has hecho todavía? Un sueño. Pues mira, todos los días descubro algo nuevo. Soy un alma curiosa, muy curiosa. Entonces, todos los días veo algo que no he hecho todavía y que voy a hacer. O sea, ahora o después lo voy a hacer, seguro. Por eso, porque soy un alma muy curiosa y siempre hay algo, un libro, un viaje, una receta de cocina. Es decir, todo. Porque para mí, cada pequeña cosa tiene mucha importancia. Incluso un libro. O incluso una serie de televisión, eso no. Pero sí, hasta una receta de cocina que lo he practicado en el confinamiento, creo que todos, me ha aportado mucho. Con lo cual, siempre estoy descubriendo cosas nuevas, gente. Oye, pues nada. Marta, el tiempo del directo se está agotando. La gente, pues bueno, parece que está todo en paz y contigo. Nadie quiere preguntar nada, no tiene ninguna duda. Mejor para ti. Eso. Perfecto. Debe dar... No, a ver, mejor no. Pero bueno, si están en paz conmigo, fenomenal. Debe dar signo de que todo está bien hecho hasta ahora, hasta ese momento. Si quieres lanzar un último mensaje, es lo que digo yo, que tenéis ahora el minuto de oro, es tu momento. Si quieres lanzar un mensaje final, Marta, cuando quieras. Pues eso, lanzar sencillamente que van a ser 3 años en los que San Antonio va a avanzar muchísimo. Se van a hacer muchas cosas, ya se han pensado, ya se han planificado durante la anterior legislatura y en esta ya se van a poder hacer, porque estamos en las condiciones para hacerlo, y pedir, pues eso, esa participación activa, que no sea solamente de protestar, es decir, que nos involucremos todos y que estemos ahí, porque vamos a abrir las puertas, ya hemos abierto las ventanas, hemos abierto los cajones, hemos levantado las alfombras en la anterior legislatura y en este momento vamos a abrir las puertas para que todos los vecinos de SAP sean... partícipes de la política que se va a hacer en su municipio y que pregunten todo lo que necesiten. Estamos accesibles para todo el mundo. Venga, pues ojalá así sea. Pues repito, mil gracias por participar en los directos de Radio SAP, Marta, y a todos vosotros que os habéis seguido en el programa, os invitamos a una próxima edición de los directos de Radio SAP. Pasad buena noche y sed felices. Gracias. Buenas noches.